Estamos en el stand del Grupo Piaggio. Muchas marcas y muchas novedades, pero la que más destacaríamos es, por fin, la Vespa eléctrica. El nuevo modelo eléctrico promete una autonomía de unos 100 kilómetros. Si esto es realidad, se convertirá en un producto realmente interesante. Una Vespa 100% eléctrica, una Vespa que tendrá una autonomía de, en su versión de dos baterías, de 100 o más kilómetros, y por lo tanto creo que será un vehículo que realmente entrará dentro de lo que es esa nueva movilidad que poco a poco iremos viendo en todas las grandes ciudades, ¿no? Y después también pues una Vespa 946 hecha en colaboración con la Fundación Red de Bill Gates, del famoso Bill Gates, que es una fundación que, digamos, ayuda a todo lo que es la investigación contra el SIDA, ¿no? En Aprilia nos hemos encontrado con dos novedades, como la Shiver y la Dorsoduro, que pasan de 7,5 a 900, Euro 4 y con una potencia de 95 caballos. Nueva porque realmente a nivel estético sí que hay grandes cambios, ¿no?, respecto al anterior modelo de 750, y obviamente pues el motor, ¿no? El motor subido de 7,5 a 900, que cumple obviamente pues la nueva normativa Euro 4. Y la verdad que también, como os decía, ¿no?, cambios estéticos tanto en la parte trasera con unos nuevos escapes, como también toda la parte, digamos, del depósito de gasolina. Aunque hace relativamente poco que ha salido la V7 al mercado, ya vamos por la tercera generación. Pequeñas mejoras que han hecho que este modelo, poco a poco, sea cada vez más aceptado en nuestro mercado. Una fantástica moto para el día a día, para fardar el fin de semana o también para disfrutar a dúo. Pero el año que viene, en el 2017, será el 50 aniversario de la gama V7 y por lo tanto detrás tenéis la V7 especial 50 aniversario, ¿no? Como os decía, ¿no?, con el nuevo motor Euro 4, que deriva de el motor que ya hicimos para la V9 este año, ¿no?, con el lanzamiento de la V9, y después pues también las nuevas V7-3 tienen cambios en detalles, tanto de estética como también, por ejemplo, pues el nuevo cuadro de instrumentos completamente nuevo, y por lo tanto pues día a día mejoramos cada vez más esas V7 para que sea realmente, ¿no?, esa primera moto, ¿no?, esa primera moto que todos queremos tener. Parte de la gracia de comprarse una moto Gucci es la gran cantidad de extras que le puedes poner y que te facilita la marca. Con todos estos accesorios te la puedes hacer justo a tu medida. Quizás no necesites dejarla a este nivel, pero seguramente podrás hacerla justo a tu gusto.